montañeros, estamos en Cantocochino y vamos a subir al Yelmo. Yo he venido con mi buen amigo Óscar. ¿Qué tal? Vamos a hacer esta ruta de aproximadamente unos 9 kilómetros, ya casi finalizando septiembre. Hice una mañana fresquita, ¿verdad? Y unos 7 grados. Y bueno, vamos a iros contando nuestra experiencia de esta subida al Yelmo por esta ruta desde lo que es el aparcamiento de Cantocochino. En la montaña, como veis, los senderos están marcados con marcas, muchas veces son de color blanco y rojo, como tenemos en esta ocasión, y luego sobre todo blanco y amarillo. Eso determina pues, la ruta que estás siguiendo y así pues, es mucho más fácil no perderte. Detrás de mí tengo el conocido como el Collado de la Pedriza, que supone un punto de inflexión en toda la subida que llevamos, ¿vale? Porque ahora hay una pequeña bajada a un valle, que tengo justo ahí detrás, como veis, y de nuevo después se vuelve a ascender hacia el Yelmo, ¿eh? Desde ahí nos quedan otros cerca de 500 metros, 550 metros de desnivel, hasta alcanzar la cumbre del Yelmo. Estamos a casi 1400 metros de desnivel. Ya desde aquí podemos contemplar pues, toda la parte de Manzanares el Real, como veis ahí abajo, el pueblo y el embalse un poquito más atrás. A lo lejos intuyen, como veis, las torres que desde aquí parecen muy, muy pequeñas. Lo que tenemos aquí atrás se conoce como el Fraile y el Beso. ¿Vosotros sois capaces de ver al Fraile y el Beso? Bueno, si tienes un poquito de imaginación, sí que se puede percibir. Allí en lo alto tenemos un buitre viendo, oteando todo su territorio y quién sabe, esperando algo para comer. Y ahí lo tenemos, el Yelmo con sus 1714 metros, creo recordar. Es un clásico en la escalada aquí en la Pedriza. Nos estamos aproximando a la base. Tenemos que dar la vuelta por detrás para subir por la chimenea hasta alcanzar la cota máxima que tenemos ahí. Hemos llegado a la famosa base del Yelmo, que lo tenemos justo ahí atrás, como veis, la cima, y me he detenido porque detrás mío tengo la famosa Walkiria, que es una de las vías más conocidas aquí en el Yelmo y que muchos escaladores hacen a lo largo del año. Detrás de mí tenemos la famosa entrada del Yelmo y un poquito más arriba lo que llaman la chimenea, que ahí nos tendremos que quitar las mochilas para poder pasar, porque es muy muy angosto, entonces no entras con la mochila por ese pasadizo. La entrada a la chimenea es como el paso de Hillary en el Everest, pero 7 metros más abajo. Como veis hay un tapón, hay mucha gente, hay un estrechamiento, evidentemente pues tiene que pasar primero de un lado y luego de otro. Bueno, estamos encajonados en medio de la chimenea. Como veis, apenas cabe el cuerpo colocado de lado y tenemos que subir todavía un tramo para llegar a la cima del Yelmo. ¿Todo bien, Óscar? Todo bien. Venga, seguimos subiendo. A ver si llegamos al final. Esperemos. Seguimos avanzando en la chimenea poco a poco. Lo peor son las mochilas, que al ser muy voluminosas, pues obviamente cuesta pasarlas. Pero bueno, ya nos queda prácticamente nada para la cumbre y en breve pues haremos cima, ¿verdad? Sí. Cumbre conseguida del Yelmo. ¿Qué tal, Óscar? Al final se ha hecho duro, pero guay. ¿Te ha gustado la experiencia? Mucho. ¿El paso por la chimenea, cómo lo has vivido? Bien, falta un semáforo a la entrada. Hoy había un poco de overbooking. Se ve que el día que acompaña pues ha animado a mucha gente a venir a la montaña. No, pues una experiencia muy chula. Muy bonita. Muy chula.
Bueno, y desde este parking de Canto Cochino en La Pedriza nos despedimos y os pedimos, por favor, que si os ha gustado el vídeo, suscribáis porque nos estáis ayudando a hacer más contenido como este. Así que, por favor, dadle a la campanita para recibir todas las notificaciones y os esperamos en la próxima aventura. Suscribiros. ¡Chao! Adiós. ¡Chao!